En la ciudad alemana de Heidelberg se está construyendo la estructura impresa en 3D más alta de Europa. Funcionará como un centro de datos y si bien estos edificios no suelen destacarse por su arquitectura, este tiene una fachada muy particular, en forma de cortina, que solo es posible de moldear con una tecnología de fabricación aditiva, comúnmente conocida como impresión 3D. Te preguntarás cómo se imprime un edificio de este estilo, de qué material está hecho y de qué tamaño es la impresora que se utiliza para su construcción. En este video te voy a mostrar cómo funciona la impresión 3D, cómo se hacen grandes estructuras con esta tecnología y por qué ganó terreno en el campo de la arquitectura. Pero antes, veamos algunos detalles más del edificio en cuestión. El edificio impresión 3D más grande de Europa, según sus desarrolladores, comenzó a construirse el 31 de marzo. Mide 54 metros de largo, 11 de ancho y 9 de altura, y para su impresión se está utilizando una impresora 3D de grandes dimensiones, capaz de apilar capas de hormigón obtenido de materiales 100% reciclables. A partir de planos tridimensionales, el dispositivo deposita secuencialmente material en una plataforma para darle forma y cuerpo a los muros del edificio. Los elementos horizontales, como los techos, se construirán por métodos tradicionales. Detrás de este proyecto está la compañía alemana Krauss Group y Peri 3D Construction, una empresa referente en la industria de la impresión 3D que ya hizo varios edificios con esta tecnología en otros puntos de Alemania y en África. La impresión 3D se utiliza para reproducir objetos de lo más variados. Inicialmente se elaboraron prototipos industriales, pero luego se expandió a otras áreas como la industria en general mediante la generación de componentes y piezas especiales, la medicina con la impresión de prótesis y más recientemente a la industria alimentaria con la impresión 3D de alimentos. Aplicada a la arquitectura, la impresión 3D permite la creación de formas complejas que de otra forma serían impensables. ¿Pero qué otras ventajas ofrece? Según los desarrolladores de este proyecto, levantar la estructura vertical del edificio solo lleva 140 horas, lo que equivale a poco más de 18 días. Sin embargo, el techo, las terminaciones y otras tareas que requieren detalle obligan a interrumpir la impresión, por lo que el tiempo total de la obra se extiende a más de 4 meses. Además, a diferencia del hormigón tradicional, las capas de hormigón impreso mantienen la forma, lo que hace innecesario el uso de moldes. Y sin moldes también se reducen los residuos, así como el tiempo de montaje y desmontaje de los mismos. Finalmente, el trabajo que normalmente realizan decenas de trabajadores de la construcción lo hace una máquina con la capacidad de apilar capas de hormigón una encima de otra según los planos tridimensionales y el control de los operarios. La mayor parte del tiempo solo es necesaria la presencia de dos trabajadores al pie de la obra. Según la RAE, la arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios. En los últimos años se vio favorecida por las nuevas tecnologías, que aseguran acelerar el proceso. Quienes impulsan la impresión 3D de edificios enfatizan en las potenciales ventajas, la reducción del impacto económico y ecológico. Según estimaciones de consultoras como Grandview Research, se espera que el mercado de la impresión 3D en la construcción crezca más de un 100% cada año entre 2023 y 2030. Sin embargo, los edificios construidos con esta tecnología siguen siendo una rareza. Hasta 2022 se imprimieron en todo el mundo solamente 130 estructuras de más de 10 metros cuadrados.